Bienvenidos a Recetas para Siempre MP. Hoy, tiramisú. ¡Comenzamos! Queridos cocinitas, estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Nata, café, que ya lo tendremos hecho y azucarado para que esté frío. La verdad es que lo podéis poner descafeinado o café normal, yo lo he puesto descafeinado. Bizcochos tipo soletilla o bizcotelas, cacao puro en polvo, tengo dos terrinas de mascarpone, el licor típico del tiramisú, que es el amaretto, que lo podéis omitir totalmente si no os gusta el alcohol o no podéis tomarlo, o hay niños en la casa, y azúcar. Y comenzamos. Bueno, como veis, comenzamos con el café para que se vaya enfriando. Hacemos el café. Ya pondré todas las cantidades escritas en la cajita de descripción, todas las cantidades. Le ponemos el siguiente paso, el queso mascarpone. Vamos a batirlo para que se ponga más cremoso. Bajamos de las paredes, la nata la tenemos, la conservamos en la nevera hasta el último momento y ahora vamos a batirla. Y esto también lo reservamos. Ponemos la nata en un recipiente amplio, que esté, el recipiente también lo tenía en la nevera, y la nata por supuesto, porque pues, sabéis que para montar la nata tiene que estar todo muy frío. Comenzamos a montar la nata. Y una vez que esté un poco batida, haya cogido un poco de cuerpo, le añadiremos el azúcar poco a poco. Y seguiremos batiendo. Ay, que no me oí. Y seguiremos batiendo hasta que formen, ya la nata esté más sólida y más consolidada. Esta es la textura que vamos buscando. Ahí. Porque si la seguimos batiendo, puede sucedernos que se convierta en mantequilla. Tenéis que tener cuidado con eso, cocinitas. Hay un punto en que si ya bates demasiado, ya se estropea la nata. Entonces, esta textura está muy, muy bien. Vamos a mezclar con el queso mascarpone. Y mezclamos. Vamos poniendo el queso con la nata y vamos mezclando hasta que se vaya integrando las dos cremas. Otro poco más. Ay. Bueno, cocinitas, esto ya va tomando color. Y seguimos mezclando, mezclamos todo bien, que se vaya todo integrando. Y vamos al siguiente paso. Siguiente paso, cocinitas, vamos a montar nuestra tarta. Tengo aquí un aro. Un aro de que le he quitado la base, un aro de tartas o de bizcocho. Lo voy a poner sobre el plato en el que quiero presentar luego la tarta, ¿vale? Quiero que se vea bien, mirar, ¿veis? Lo he puesto sobre el plato. Tengo el café donde voy a mojar los bizcochos y tengo los bizcochos. Ay. Bueno, y comenzamos mojando. Vamos a ver para que lo veáis bien. Pongo los bizcochos, el café por aquí. ¿Veis? Mojamos con las manos bien limpias, como siempre digo, un poco los bizcochos, no mucho, sin pasarse, porque se pueden romper. Y los vamos colocando, ¿veis? Lo vamos colocando en la base
de nuestra tarta. Mojamos otro y colocamos ahí. Vamos cubriendo todo el fondo de la tarta por aquí. ¿Veis que quedan? Vamos rellenando todos los huecos. ¿Veis que quedan algunos huecos? Pues partimos un bizcochito y lo colocamos. Y vamos rellenando todos los huequecitos que nos vaya quedando. ¡Se me olvidaba! Bueno, yo creo que tiene solución todavía. Menos mal que me he dado cuenta ahora. Hay que ponerle papel de acetato, cocinita. Y vamos haciendo unos copetitos y vamos rellenando la primera capa. Una vez que ya tenemos rellena nuestra primera capa, le ponemos un poco de cacao en polvo tamizado con un colador. Siguiente capa de bizcocho. Mojamos nuestro bizcocho, no se ve, ¿veis? Mojamos un poquito solo y vamos colocando encima. ¿Cómo huele, cocinitas? ¿Cómo huele ya el café al unirlo con los bizcochitos? Y con el cacao en polvo, bueno, va oliendo ya muy, muy bien. Bueno, seguimos rellenando nuestra segunda capa. Y ya queda poco, cocinitas. Esto está casi listo. La verdad es que es una tarta súper fácil, no lleva huevo. Que no tenemos el peligro de que pueda sentarnos mal y más ahora en el verano con el calor. ¿Veis? Con esto sale muy fácil.
El acetato, el papel de acetato, se quita también súper fácil. ¿Veis? Ahí. Y mirar qué ricura. Bueno, cocinitas, si veis que el chocolate de estar toda la noche en la nevera o de tenerlo 6 o 7 horas si lo habéis tenido, se ha empapado un poco por el frío de la nevera, pues les polvoreáis un poco más. Yo el mío lo veo bien, pero si a vosotros os gusta, les polvoreáis un poquito más por encima y estará recién hecho. Bueno, os enseño el corte. Mirad qué rico. Os lo voy a enseñar de esta perspectiva porque la verdad es una tarta, bueno, que la podéis hacer también en vasitos individuales si no la queréis hacer tipo tarta, o sea, le ponéis el molde que queráis. Y mirad qué ricura. Vamos a cortar una porción. Ay, bueno, bueno, bueno. Ay, impaciente por probarla. Y cocinitas, no he podido aguantar la tentación. Está impresionante. Se deshace en la boca con ese toque ligero al licor de amaretto. Saben poco, la verdad, porque era repartido entre todo eso. El bizcocho de soletilla se ha quedado totalmente empapado en el café. Bueno, una maravilla, de verdad, ¿eh? Hacerlo os va a encantar, como siempre, cocinitas. Que deciros que lo hagáis, que lo disfrutéis y que tengáis un maravilloso día y hasta la próxima receta.